Bueno, sí, hemos tenido un año bastante fuerte, ¿no? Con actividades en casi toda la región, también con muchos temas relacionados al tema minería ilegal. Hemos tenido una nueva área en que hemos formado, que es certificación ambiental. Pero bueno, ha sido un año bastante completo para nosotros. Nos hubiera gustado tener mayor espacio para fiscalización, pero en muchos aspectos también dependen más de acciones que tienen que ver con los ministerios de Lima que con la misma RENAMA, ¿no? Pero bueno, sí hemos terminado trabajando las tres áreas de conservación. Hemos comenzado dos nuevas ya para tener este año, tenerlas ya formadas, las de Bosques de Huamantanga y las de Bosques Entretenidos de Cutervo, que son las dos nuevas áreas que vamos a tener. Empezamos ya, está en este momento el proceso de la convocatoria del personal de lo que es reforestación para Mamamarca, y ahí iniciamos en este febrero también el proyecto de reforestación en Celindín. Nos viene también Chota, otro proyecto más. Entonces es un trabajo bastante arduo, ¿no? Que va a hacer un poco crecer los equipos de trabajo aquí a nivel de lo que es la gerencia. Somos 50 aproximadamente en toda la región. Y en lo que es certificación ambiental también hemos trabajado todo lo que son los declaratorios de impacto ambiental para las carreteras en San Ignacio, San Miguel, Santa Cruz. Estamos avanzando a buen ritmo como para poder apoyar y articular con la propuesta también que tiene la gobernación respecto al número y a los kilómetros de carreteras que se ha quedado apoyar este año y toda esta gestión en lo que es las vías de comunicación, y nosotros tenemos que ver todo con el tema ambiental. Como es normal, todos los carros están siempre a disposición, ¿no? Los puestos de confianza son son de confianza, y somos más como fusibles, ¿no? las partes gerenciales. Pero en el caso nuestro no había ningún ¿cómo se llama? Comunicado de poder salir, ¿no? En todo caso, de darse el caso, se acepta siempre, ¿no? Porque esto es así, ¿no? La política y la gestión pública es así, sobre todo con cargos de confianza. Pero igual le comento que todo lo que tenemos planificado para este año son un conjunto de actividades, y los hitos principales son los dos proyectos de reforestación, comenzar un tercero con Chota, las dos nuevas áreas de conservación, y ampliar el área de certificación ambiental para poder cubrir todo lo que es la línea de trabajo con el tema de carreteras, que nosotros tenemos aquí bastante fuerte, ¿no? Porque llegan expedientes bastantes, ¿no? Entonces, en este momento estamos evaluando lo de Baños del Inca, por ejemplo, para la bicapa de Otuzco-Palín, que este año se va a hacer. También lo de Namora, que la carretera de Namora, también la bicapa. Entonces, tenemos que ayudar todos, ¿no? Somos como un engranaje y tenemos que ayudar todos con nuestro grano de arena para que salgan adelante el conjunto de actividades.